Buenos días para todos. Buenos días para todos. Hoy es una fecha triste en Venezuela. Triste. Es martes 27 de febrero. Recordando aquellos días de 1989. De 27 de febrero, 27 y 28 de febrero de 1989. Así que aquí estamos con ustedes. Caiga quien caiga. Bueno, por supuesto, el programa de hoy, como siempre, se inicia, hoy comienza un poquito más tarde. Recuerden que no es fácil en Venezuela. Estaba viendo una feria digital que hay en este momento en el mundo. Y me reía mucho porque, mira, aquí en Venezuela, ¿cómo vamos a hablar de 5G? Si aquí 5G, internet que nos la pasamos nosotros. Entonces, imagínate esta gente hablando de 5G y nosotros 5G internet que estamos acá. Llega de chorrito, de vez en cuando, a veces funciona bien, a veces funciona mal. Hoy es martes 27 de febrero de 2018. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Un aplauso para ustedes. Y un aplauso para ustedes, porque están allí. En sintonía con nosotros, en sintonía con la gente. Y bueno, como siempre, este programa es Caiga Quien Caiga, Radio Sin Censura. Tenemos la posibilidad de hablar sin censura. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter, Instagram y Periscope, arroba Ángel Monagas. Este programa lo oyen por Spreaker en Radio Venezuela Libre. Estamos buscando un mejor nombre para la emisora, porque algunos me dicen, mira, pero ese nombre no dice nada, busco un mejor nombre. En eso andamos. Y, por supuesto, es de lunes a viernes, más o menos arranca a las 6:15, y comenzamos un poquito más tarde. Hoy vamos también a tratar de consultar un poco a la gente en la calle. ¿Qué piensa la gente en la calle? Por supuesto, desde Maracaibo, desde donde hacemos este programa. Después lo puede escuchar por Periscope, por YouTube. Algunos me dicen, mire, ¿por qué no lo haces por Instagram? Mira, hermano, a duras penas lo hacemos por acá y sin video porque el internet no es ninguna papaya. Esto no es ninguna papaya. Gracias, por supuesto, a la gente de Pronto Pizza, la original, en el Centro Comercial Viento Norte. Qué sabrosa la pizza, el pasticho. El pan que hacen allí, un pan de concha dura, el pan siciliano, bien sabroso. Esto es publicidad para Maracaibo. Indusalca, Industrias Salineras, Compañía Anónima. Desde cualquier lugar de Venezuela usted puede meterse en la página de Indusalca, Industrias Salineras, Compañía Anónima, indusalca.com.be, y puede hacer el pedido. Son 49 años Indusalca produciendo, distribuyendo y comercializando salmuera. ¿Por qué la sal
siempre está presente en nuestras vidas. Autoaire La Matica, y está el general de la refrigeración en Maracaibo, detrás del Centro Comercial Las Carolinas, el general Gustavo Artiaga. Se atienden todo tipo de vehículos, garantía de 3 meses. Revisión gratuita. Segurosybanca.com, la página web que te informa de economía, de finanzas, de política. Segurosybanca.com. Épale Fat Food. Épale Fat Food. Esto es comida rápida, Zuliana. Épale Fat Food. Yo los invito a que la visiten. Épale Fat Food cuando vengan a Maracaibo. Ahí encuentran la Tumba Rancho, el yoyo de lomito, el yoyo de pernil. La Tumba Rancho es como dirían en los gringos, Javi Mayo. O sea, eso está full de mayonesa, de salsa. Usted también puede decir, no me le ponga salsa. Usted también lo puede decir. Épale Fat Food está en Maracaibo, en el Centro Comercial North Center, frente al Colegio Los Robles, en la avenida Paul Moreno, antes Fuerzas Armadas. Supermercado Acuario. Hablar del oeste en Maracaibo, que puede, de repente está en Estados Unidos, cuando hablan del oeste piensan en Texas, en Laredo, qué sé yo. En Maracaibo hablar del oeste es Supermercado Acuario. Somos líderes en la zona oeste, estamos de lunes a domingo, son 20 cajeras, amplio estacionamiento, full de seguridad, full los combos. Los productos que usted no consigue, allí los consigue en Supermercado Acuario. Music Danés por en sus 3 direcciones, La Limpia, Delicias con Cecilio Acosta y Centro Comercial Salto Ángel. Todo en música, todo en deporte. ¿Quiere montar un show? ¿Quiere ir al juego? Las chamas quieren ponerse esas bellas bandanas. Allí las consigue en Music and Sport. Problemas económicos. De repente tiene que vender un reloj. Es de una famada marca. De repente tiene que vender un anillo, una pieza. No se vuelva loco. Visite Joyería La Onza de Oro. Compramos plata, oro al mayor y al de tal. Pago de inmediato. Estamos en la avenida 15 Las Delicias, en el Centro Comercial Las Gaviotas, diagonal al Tacón, local 3. Eso es Maracaibo también. Panadería El Rey en Maracaibo, es el pan caliente a toda hora, esmerada atención, porque nuestro objetivo es satisfacerte. Esto es al lado del colegio, cerquita del colegio Rosmini, está Panadería El Rey. Hospital Maderrafol. A mí me encanta hablar del Hospital Maderrafol porque es como ver un hospital americano, es como ver el Memorial de Miami, qué sé yo, no conozco hospitales en Argentina, pero, o en Chile, me dirá Juan Manzano, pero el Hospital Maderrafol, el gigante azul de la circunvalación número 2, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando y Amarte. Ahora hay evaluación odontológica, llame al 788-4845. Es como ver un hospital americano con la solidaridad venezolana de la Fundación Madre Raffles. Usted de repente tuvo que irse del país, quiere hablar con su familia mucho, pero le sale muy costoso. Bueno, ya tiene un sistema bien bueno que se llama Call Me. En español es Call Me. Llamadas desde Venezuela sin internet, sin el costo de las llamadas internacionales. No hay costos adicionales, no necesita internet, tarifa plana, teléfono fijo. Recibe usted la llamada en cualquier parte del mundo. Llame vía WhatsApp para pedir información al 34660-321-9549. Anote allí, 346-603-219-549. Y allí le damos toda la información. Y también le podemos llevar en Supermarket at Home, todos los venezolanos, en especial los zulianos que tienen familia en el exterior y les quieren enviar comida, métase en el Instagram de Supermarket at Home y allí a usted le dan toda la información que necesita para enviarle comida a sus seres queridos acá en Maracaibo, acá en el Zulia, acá probablemente también en Venezuela. Bueno, mis amigos, hoy queremos hablar un poquito. Aparentemente, el show ya está montado. La obra ya está montado. Ya Maduro tiene parte del elenco. Solamente que en esta obra no hay bueno. Todos son protagonistas, pero no hay bueno. Ya tiene su candidato, su rival. De peso, de seriedad, como es Henry Falcón, aparentemente ya se preinscribió. Todavía algunos tenemos la confianza de que se retire de este proceso
y no legitime o no le dé apariencia de legalidad, porque legitimado no está Nicolás Maduro, pero aparentemente pues ya se preinscribió como candidato el señor Henry Falcón, así que ya el show está montado, elecciones en Venezuela. Pero fíjense que a pesar de que se moleste el presidente, vivir en Venezuela es sufrir todos los días. Quizá en lo particular uno no es el que lo sufre, pero de verdad que da risa que el gobierno vaya a gastar esta millonada en armar este show y los venezolanos, así se moleste el presidente o los chavistas, los venezolanos realmente nos estamos muriendo de hambre. Digo nos estamos no porque yo me esté muriendo de hambre, sino porque también soy venezolano. De verdad que es una situación bien dura, bien difícil la que están viviendo los venezolanos. Ayer en mi columna, por cierto, estaba viendo la cifra, que no la saqué toda, de Amnistía Internacional. El informe anual que presentó la gerente de Amnistía Internacional, Vivian Díaz. Y yo sé que los chavistas niegan esto Diosdado dijo que era mentira, que era una exageración, y Arriaza dijo que era una exageración hablar de crisis humanitaria. Pero fíjense que la mortalidad infantil, según cifras de Amnistía Internacional, no tiene por qué decir mentira, eso es una organización muy seria, ha aumentado un 30%. Enfermedades como la septicemia neonatal, o sea, infecciones de los niños en los hospitales, la neumonía, la difteria, que era una enfermedad acabada en Venezuela, ha regresado. Otras cifras que preocupan, señala que más de 300.000 personas están viviendo consecuencias devastadoras a su salud. Existe 95% de escasez de medicamentos de alto costo, el que necesite tratamiento para el cáncer, para convulsiones, epilepsia, esas cosas. 90% de ausencia de medicinas complementarias para otras situaciones. Fíjense, en el 2017 murieron 22 personas con hemofilia. 5 con trasplante de algún órgano, y en este año la alarma aumenta. En lo que va de año, estamos terminando el mes de febrero, al menos 30 personas han presentado rechazo de órgano, lo que nos lleva al drama de la diálisis. No tienen los pacientes dónde hacerse la diálisis, las unidades están cerradas porque no hay filtros, no hay insumos, y en pleno siglo XX, la gente se está muriendo porque el gobierno no tiene en sus hospitales, en los hospitales del gobierno, cómo hacer los exámenes de diálisis. Es una situación terrible, de verdad, terrible. En cuanto al acceso a los alimentos, es también grave la situación. Estamos, dice la gente de Amnistía Internacional, que estamos en la peor situación desde la década de los 50. No hay leche en polvo, no hay azúcar, si hay a precios muy costosos, carne de pollo, huevos, maíz, quesos, etc. El acceso al alimento, según Amnistía Internacional, ha disminuido drásticamente. Las importaciones, porque esto es una economía que todo lo importa, no produce nada, hecho en revolución, 67% han caído las exportaciones, las importaciones cayeron en el 2016 y también cayeron en el 2017. La escasez es asombrosa. La gente siente que no hay salida. Fíjense que hicieron una encuesta y el 4.5% de los entrevistados señala que come una vez al día y el 37.8% dice que come dos.
Asimismo, el 70% reportó que la cantidad de alimentos que come es insuficiente. El que se comía 3, 4 panes, ahora se come uno. El que se comía 3 arepas, ahora se come media o una. El 53,8%, según los datos de la encuestadora Data Analysis, ha tenido la necesidad de tomar medicina, pero de estos, el 79,7% no compró ninguna por los altos costos. El 50,4% no ha podido encontrar alguna medicina y solo el 15,4% las ha conseguido todas, aunque con dificultad. Sin temor a equivocarme, yo puedo afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro extermina a los venezolanos. Vea las cifras de Amnistía Internacional, guardando las distancias, compárelas con la hambruna vivida por los judíos en la Alemania nazi, los rusos durante la Revolución Soviética o los chinos, gracias a Mao. Si no, proporcionalmente, haga esto. Basta salir y andar por cualquier calle de nuestro país. Y yo reto a cualquiera del gobierno a que caminemos y veamos cómo los venezolanos comen. Yo los he visto comiendo cuero de pollo crudo, basura, comiendo pan y al lado papel toalé y lo quitan y lo comen. Lo volví a ver en estos días. Yo los reto a que vean eso. Esa es la causa del éxodo masivo. Esa es la causa del éxodo masivo. Y yo quiero que hoy, hablé con un amigo, Arnaldo Piña. Saludamos también a la gente de Sigatoga Noticias. Estamos a las 9 de la mañana. También puede escuchar en diferido este programa en Sigatoga Noticias, la radio de la resistencia venezolana. Muchísimas gracias a la gente de la resistencia por el apoyo, por ese apoyo que nos están dando. En diferido transmiten este programa. Interesante esa emisora. Yo quiero que escuchemos a la gente, en la calle, para los que, sobre todo para los que están en el exterior, tengan una percepción de lo que está pasando. Bueno, saludos a toda la gente que está en el exterior, como siempre a nuestro amigo Juan Manzano pendiente. Vamos a llamar a Arnaldo Piña, otro que a raíz de mi cierre en los medios quedó desempleado. Y estamos trabajando, ¿verdad? ¿Desempleado no? Trabajo tenemos. Lo que de repente la remuneración es lo problemático. Vamos a ver, vamos a llamarlo. ¿Aló? Aló, Arnaldo Piña, ¿me estás copiando? Sí, perfectamente, Ángel Monaga. ¿Dónde te encuentras, Arnaldo? Ángel, estamos al norte de la ciudad de Maracaibo, específicamente a las inmediaciones del sector 18 de octubre, cuando son las 6 y 29 minutos de hoy, martes 27 de febrero. Estamos en la parroquia Coquivacoba, Maracaibo, Estado Zulia, Ángel Monaga. Mira, la gente, quiero preguntarle a la gente, Arnaldo, sobre el hambre y sobre las elecciones. Aparentemente Falcón se inscribió de candidato, y también del hambre, de la crisis económica. ¿Qué piensa la gente de estas elecciones a la luz del hambre que está padeciendo en este momento? Bueno, por acá estamos como señores, tenemos rato conversando con el amigo Ciro Morán, que usted es un hambre, no sé, 22 años. ¿Cómo está haciendo usted? ¿Cómo está haciendo usted para comer, amigo? No, es que está pidiendo y brincando y saltando para comerse el papel y un plátano, porque esto está demasiado feo. Todos, porque yo estamos muriendo de hambre, compadre. Y de la presidencia, bien. Vamos a ver, porque esto está feo. Va a votar, señor Ciro. ¿Cómo? ¿Usted va a votar? ¿Va a votar, Ciro? Bueno, creo que no. No sé si tú eres. Está indeciso. El amigo sí lo está escuchando. Ok, está indeciso. Cuesta mucho conseguir las medicinas para la atención, para las enfermedades que a tu edad ya es normal que se padezca, ¿sí? Si esa persona no alcanza para nada, ni para la medicina, ni para nada. A mí le pido algo pinchado, me podía comprar una medicina, que me necesito. Bueno, muchas gracias. Ángel, seguimos caminando por acá, vamos a ver, a preguntarle a la gente cómo está haciendo para comer. Vamos, amigo, usted, su nombre. ¿Cómo está haciendo para comer, amigo? ¿Cómo está haciendo para comer, amigo? Sacrificando mucho, porque esta vida tenemos muy diferente.
La tenemos muy mala porque el presidente no se da con nosotros, entre ni los ricos ni los pobres. Estamos pasando uno por el hambre, porque un chile de yuca para 30 mil bolívares. Y con eso lo que estamos comiendo, por ahí tú pinta la caña. ¿Cuántas veces comas? Una sola vez. ¿Cuántas cuánta comas? 3 veces, hasta 4 veces. ¿Cuánto has rebajado? Como 30 kilos, 40, por ahí. Ya, bueno, muchas gracias. No, amiga, ¿usted cómo está haciendo para comer? ¿Cómo estoy haciendo yo para comer, Matilde? ¿Cómo hacemos para comer? Medio comer, señor. Medio comer. ¿Y va a votar a nuestra presidencia? ¿Que si voy a votar? Ponemos un candidato bueno, sí, pero si no va Maduro tampoco le doy el voto. Bueno, tenemos que mirar por acá. Otra persona, amigo. ¿Cómo hace usted para comer? Trabajar. ¿Y qué trabaja? Adelante. ¿Hay la tarta para hacer papas? No. ¿Cuántas papas se come? 2 papas, mínimo. 2 papas. ¿Cuántas rebaja usted? Como 5 kilos. 5 kilos. Sí. ¿No ha rebajado nada? No, porque soy flaco. ¿Es flaco? Bueno, esta es la opinión de la gente que convenga acá, en este punto de la ciudad de Maracaibo, parroquia Coquibacoa, al norte de Maracaibo, específicamente en la Nacional 18, aquí convergen varias paradas de Carlito, y aquí, bueno, muchas veces se agrupan en la mañana a tomar el transporte público para ir a su trabajo. De otra manera, mañana estaremos a otro punto de la ciudad, a los fines de seguir animando la opinión de la gente, lo que dice la gente, a través de Taller Quincaica. Adelante, de Monaga. Muchas gracias, Arnaldo, desde la calle. Bueno, ustedes escucharon allá a la gente, quejándose de la situación, quejándose del hambre, y escucharon al señor, el primer señor que habló, de 80 y tantos años de edad. No le agrego ni le quito nada. Hay indecisión. Fíjense, todavía la gente con respecto a las elecciones está a la expectativa. Bueno, usted escuchó a la gente. Vamos a tratar de escuchar a la gente. De todas maneras, nosotros tenemos un teléfono para el que quiera llamar desde cualquier lugar de Venezuela o del mundo, el 0416-769-5701, 0416-769-5701. Vamos con los titulares. ¿Qué dice la prensa hoy, 27 de febrero del año 2018? Bueno, dice, empieza, vamos con el diario del gobierno. Última noticia, fantasías animadas de ayer y hoy. Dice que el PCB se cuadró con Maduro. ¿Y usted pensaba lo contrario? Que no se iba a cuadrar el PCB con Maduro. El buró político de la organización se reunió en Miraflores con el mandatario. El partido del gallo rojo, ese gallo hace tiempo que no cacarea, se suma al PSV, PPT, MEP, Tupamaro, Podemos, UPB y Movimiento Somos Venezuela en la alianza política que promueve la reelección del presidente. Un general involucrado en robo de armas de Fuerte Tiuna. Ya buscaron un chivo expiatorio, pues aquí. La Fiscalía Militar de Caracas abrió una investigación por sustracción de armamento en la Dirección de Armas y Explosivos. Presencia de Felipe VI en Barcelona desató protestas. Esto sí lo saca, últimas noticias. Cuando es algo del exterior como esto, lo saca. Pero que vaya Maduro a la calle sin escolta. Que se lleve 2-3 escoltas. A ver si puede caminar. Saquen al presidente. Saquen a Diosdado sin todo el cordón de seguridad que envían. Sáquenlo para que vean si el pueblo lo quiere o no lo quiere. Padrón electoral superó los 20 millones. Yo se los dije. Y Maduro va a ganar por más. Mira, Maduro, en esta ópera bufa que está montando el gobierno, va a sacar. Se fregaron los chavistas. El nuevo ídolo va a ser Maduro, porque va a sacar lo que nunca sacó Chávez, los 10 millones de votos. A pesar de que ellos tienen sus permanentes 5, Maduro va a sacar más de 10 millones de votos y le van a poner al que llegue segundo también una cifra. Ya se fregó el hermano Coco, el pastor Bertucci se fregó. Ahora en la obra está montado, aparentemente, pues puede ser que uno quede mal diciendo estas cosas, Henry Falcón. Esperemos que se retire, pero no hasta ahora no ha dicho nada y ayer lo preinscribieron. Cancillería dice, van 105 agresiones de Estados Unidos este año. Fíjense cómo eso sí lo saca últimas noticias, ¿no? Una cosa asombrosa. El diario 2001, esto está pasando.
el diario 2001, esto está pasando en Venezuela, producto de la misma crisis económica. Y las alarmas están encendidas. Bueno, Red, dice el 2001, Red Española prostituía a chicas criollas. Policía ibérica detuvo a 8 personas y liberó 3 víctimas de una banda criminal que captaba a mujeres en Venezuela y las convertía en damas de compañía en Barcelona. Las chamas eran pobres y las engatusaban para contraer una deuda de 3.000 euros que finalmente debían pagar como esclavas sexuales. Esto es verdad. Está pasando acá. En nuestros barrios de repente tú ves a las muchachas que empiezan a andar bien vestidas, que van a los centros comerciales y compran costosos vestidos, que compran un celular de 10 millones. Eso está pasando. Producto de la crisis económica. Bueno, en Cuba es el mejor ejemplo, la jinetera en Cuba. Se prostituyen por desodorante, por champú. Bueno, en Venezuela las jóvenes se prostituyen por comida. Por comida. Y tengo que decirlo así, como hombre, chamas bien bonitas. Que como decimos acá en Venezuela, son bien atractivas, también buenas, como decimos acá los venezolanos. Por comida, y en eso personas sin ninguna moral, aprovechando de esa situación, hacen de las suyas. Lamentable, da tristeza ver jóvenes, niñas, las he visto de 11 años, de 12 años, prostituyéndose en los barrios, asombroso. Es más, le agrego esto, con el visto bueno de la madre, a veces con el visto bueno del padre, a veces con el visto bueno de la familia, para no morirse de hambre. La Unión Europea lista para actuar si no hay comicios libres. Bueno, actúe, porque comicios libres no va a haber. Esto es una parodia. Esto no son elecciones. Yo insisto, esto no es una elección. No es una elección. Bájense de esa nube. Falcón preinscrito ante el CNE y Maduro se postula hoy. Bueno, hoy cadena en Venezuela por ese líder estratosférico que es Nicolás Maduro. Ahora, Falcón está preinscrito. Nos enteraremos del misterio que esconde, aunque para mí ya no es ningún misterio, la candidatura de Henry Falcón. Nos enteraremos. No se preocupe, de que nos vamos a enterar, nos vamos a enterar. Santos y el presidente de Perú tratarán crisis de migración. También sale aguarotes de frutas ahogan la quincena. Tomarse un vaso de jugo en la calle es un lujo que pocos pueden darse. Batidos cuestan desde 50.000 bolívares. 50, claro, lo que pasa es que si lo ves en dólares... es ni una cuora, 50 centavos, ni siquiera 50 centavos en dólares. Los pasteurizados son sencillamente impagables. Entonces la gente ha ideado agua de jugo. El señor Jorge Roy, MUD, busca retomar la calle de forma inteligente. Trabajadores claman por mejoras en el algodonal. Estos son los titulares del 2001. El diario El Universal dice, no me extraña que diga esto el gobierno, CNE afirma que padrón electoral supera los 20 millones de votantes. Bueno, porque el CNE es un ala del gobierno. Eso es un ala del gobierno. Y repito, Maduro va a ganar por más de 20 millones. Y para él en este país, usted habla con ellos, no hay hambre, no hay necesidad. Ya Diosdado está diciendo que vendrán otras elecciones en las próximas semanas. No me cabe la menor duda. Y si encuentran comparsa en este baile, lo van a hacer. Aparentemente Henry Falcón, el hermano Coco Bertucci también. Y bueno, por la plata baila el mono. Francisco Rodríguez, la dolarización podría frenar la hiperinflación. El economista lo asoma como mecanismo ante el colapso que vive el país. Pero lo cierto es que algo, dice, según lo que dice el Universal, aquí la economía está dolarizada, aquí todo está dolarizado. Con un agravante que es que la falta de carácter de este gobierno
aquí baja el dólar, pero no bajan los alimentos. ¿Y por qué el gobierno no actúa? Pregunto yo. Baja el dólar y no bajan los alimentos. ¿Quién entiende eso? Pregúnteme usted. Y entonces el presidente Maduro dice que aquí en Venezuela todo está bien, todo está machete, mucho mejor que bien, pepiao, decían en mi época en Caracas. Bueno, para que usted vea. Rescatan plazas de baruta para la gente, dice el Universal. Cada día hay que fijarse metas nuevas para ir avanzando en historias de la vida. Dice acá un joven, estos son los reportajes que vive sacando el Universal. Lo mejor del cine mundial también tiene cabida en los premios Oscar. Películas de Hungría, Rusia, Líbano, Suecia y Chile se pelean la estatuilla. ¿Quién va a hacer una película en Venezuela? Ahorita, en el exterior tal vez sí. LN anuncia cese al fuego por elecciones. Frío siberiano recorre todas las ciudades europeas, hasta en Venezuela. Miren, en el Zulia hay hielitos. En el Zulia hay hielitos, aunque usted no lo crea. Vamos con el diario que menos le gusta al gobierno, el diario Nacional. Desidia del gobierno deteriora la economía. Exigen medidas contra la hiperinflación y que unifiquen el tipo de cambio. La Academia de Ciencias Económicas, dice el diario El Nacional, advierte que el Ejecutivo responde a intereses divorciados del bienestar de la población. Es imperdonable que ante la dimensión de la tragedia actual no se haya tomado una medida de importancia y adecuada. Es que a este gobierno no le interesa el bienestar de la gente, le interesa su bienestar. Usted ve dónde viven los chavistas, cómo viven los chavistas, los de arriba. Los pendejos de abajo siguen creyendo en sus líderes y están pasando también el hambre hereje. Pero vaya a ver usted dónde se la pasan los chavistas, vaya a los mejores hoteles, a los lobbies de los mejores hoteles, restaurantes, discotecas, para que usted vea aquellas camionetotas, cómo les gustan la ropa de marca, sobre todo gringa, cómo les encanta. La Unión Europea dice, situación humanitaria en Venezuela es espantosa, la población vive horas críticas, lo dijimos. Este gobierno está exterminando a los venezolanos. Aquí ya hay gente que está muriendo de hambre, niños. Ellos armaron un show por los 17 muertos de Miami, que todos lo lamentamos, de Florida. Pero es que aquí en Venezuela, según cifras de las ONG, que son las únicas que medio las dejan hablar, 5 o 6 niños mueren a la semana por desnutrición, por hambre, por papa. Por papa. La alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini, calificó de crítica la situación del país. Dijo que la Unión Europea espera elecciones libres y justas con la participación de todas las partes. Libres y justas no van a ser. Ahora, de que participen todas las partes, probablemente, porque aquí hay entendido de la oposición con el gobierno, lamentablemente. Y les quiero advertir, hay gente de la oposición que se está entendiendo con el gobierno y tienen grandes negocios en el exterior. Pero sepan ustedes que a todos y cada uno se les está haciendo seguimiento y que cuando la justicia vuelva y regrese, también habrá medidas contra los que traicionaron a su pueblo. Estos son peores que los chavistas, para que usted sepa. Porque los líderes chavistas están careta sin careta. Pero estos se ocultan detrás de la careta de opositores y se están entendiendo con el gobierno. Bien lamentable, bien lamentable. El registro electoral apenas deja votar 107.284 residentes en el exterior. Y por supuesto, Maduro no va a dejar que voten 5 millones de venezolanos en el exterior. Jamás, jamás. Jorge Arreaza dijo en la ONU, no hay crisis humanitaria en Venezuela. Y en Miraflores menos. Y si ves a la esposa o ex esposa, no sé, de Jorge Arreaza menos. Si tú ves a las hijas de Chávez, esas son las reinas. Esa es la sangre azul de la revolución. Esos no padecen de nada. En su despensa no falta nada. Ni medicinas, ni comida, nada. Miren esta lámina que aparece en primera plana en el Nacional. Con lo ganado en 8 años solo se puede comer un mes. Aparece también la foto de mala suerte para el rey. La primera apertura de Félix Hernández en el Spread Training
terminó de manera dolorosa. El lanzador recibió una línea en el antebrazo y fue sacado del juego contra los Cachorros de Chicago. Seattle informó que el carabobeño será examinado y evaluado por los médicos del equipo para decidir si debe practicarse exámenes de rayos X o una resonancia magnética. Médicos protestan en Barinas. Esto no lo lee usted en Últimas Noticias. Médicos protestan en Barinas. Especialistas, internistas, enfermeros, personal administrativo y obrero de los tres principales centros de salud del estado, por cierto, el estado donde nació el intergaláctico, exigen mejoras salariales y la dotación de equipos e insumos. Nosotros que estamos aquí para ayudar, hoy necesitamos ayuda. Nuestros salarios no alcanzan ni para el pasaje. Bueno, pregunte a cualquier médico, pregunte por qué los profesionales se están yendo del país. Pregunte. Y hay un relato por allí de lo que le está pasando a los médicos en Chile y la mística que muestran los médicos, la formación que muestran nuestros médicos. Es terrible y lamentable lo que está pasando. Vamos a ver qué dice otro diario del gobierno, el diario Panorama, el diario Panorama del Occidente, dice: Henry Falcón se habría inscrito vía web ante el CNE como candidato a las presidenciales. La tarde de este lunes, Avanzada Progresista habría inscrito vía web a Henry Falcón como candidato a las elecciones presidenciales. Falta que formalice en persona. Por supuesto, lo dijo, no sé por qué, según fuentes de Primero Justicia, a Panorama. Sí, habría que ver que lo confirme una elección formal ante él, de manera personal, ante el CNE, por supuesto. Solo una pequeña porción de venezolanos podrá votar en el exterior, dice el diario Panorama. Canciller uruguayo dice: Venezuela va hacia gobierno de partido único, el modelo cubano, hermano. Oye, chico, que vamos con el modelo cubano, ¿qué te pasa? Cabello, mire lo que dice Cabello. Estos machitos así, cuando llegue la justicia, usted lo va a ver cómo van a llorar. Ya pasó, porque Cabello, cuando el 92 se perdió y después apareció, Cabello, en Venezuela manda el pueblo, no la Unión Europea. ¿Y quién le ha dicho a usted que la Unión Europea quiere mandar en Venezuela? La Unión Europea lo que está pidiendo es que haya justicia en Venezuela. El problema es que en Venezuela el pueblo que manda no es el pueblo de ustedes. El pueblo no son ustedes. El pueblo somos todos y no es lo que está mandando en Venezuela. Este hombre, que cuando haya justicia en Venezuela, bueno. También señala el diario Panorama que Enza, la muerte de Enza Cosby, la hija de Bill Cosby, muere a los 44 años de edad. El diario Versión Final, que es un periódico regional, pero con cobertura nacional, el diario Versión Final, señala: Maduro dice, el Petro recibe 171.015 ofertas de compra certificada. Parece que el Petro como que se ha quedado allí en la expectativa. Alcaldía de Maracaibo contribuirá a rehabilitar el materno infantil El Marite. Bueno, que haga algo el Donald Trump maracucho, Willy Casanova. Vamos a ver otra información. Bueno, el general Rodríguez Torres asegura que la unificación de la oposición causa terror a Maduro. Con este CNE no. Con este CNE no. COPEI decidirá este lunes si participa en las presidenciales. Aparentemente hay un COPEI que va a participar y es bien lamentable, es bien triste. Yo, que formé parte de las filas de COPEI, de verdad que estoy bien decepcionado de lo que ha terminado COPEI, pero tienen que pagar el favor. COPEI y varios partidos están penetrados por el gobierno, por eso es que el TCJ le dio legitimidad. Y ahora se empiezan a quitar las caretas y se empiezan a ver las verdades. Se empiezan a conocer las verdades. En otra información para el día de hoy, aparece sobre la situación. Casa Blanca debate embargo petrolero a Venezuela como respuesta de las elecciones. El embargo petrolero viene. Tres jubilados mueren cuando hacían cola por cobrar su pensión en Venezuela, dice lapatilla.com. Inversionistas de Estados Unidos buscan adquirir colateral rusa Rosneft en Citgo. Este portal, por supuesto, que no le gusta a Maduro. También los invito a que lean Crítica 24. Ahí está mi columna, interesantes artículos.
se requieren 98,2 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar. En otra información que no aparece, no la va a ver en un diario porque la censura aquí en Venezuela, migrar o morir, ese es el drama. Los venezolanos llegan a Colombia a pesar de las fuertes medidas de control, porque es que el hambre no te deja opción. O te vas de Venezuela o vas a pasar hambre. Esa es la conclusión en nuestros barrios y sectores populares y también en nuestra clase media. Esa es la verdad. Eso es lo que está pasando en este país. Por cierto, que hay un artículo también que me gustó mucho, el de las triquiñuelas de Juan Carlos Rubio, está en Crítica 24. El diario El País dice: las megaelecciones de Maduro, el golpe definitivo al parlamento venezolano. Yo creo que finalmente le van a quitar el parlamento a la oposición. Eso viene. No tengo la menor duda de que eso va a suceder. Dice acá también en otra información, Berlusconi da a entender que Tajani es su candidato a primer ministro, esto es en Italia. Alumnos de la Universidad de Carabobo exigieron a la gobernación mejorar los servicios estudiantiles. Bueno, como Pedro por su casa, colectivos armados pasearon por el centro de Caracas en apoyo a Maduro. ¿Extraño eso? No. Los colectivos, que hay gente de los colectivos armados, con chapas del SEBIN, de la policía, ellos hasta presos te pueden meter. El drama de los venezolanos, dice aquí ahora Diosdado, les está diciendo que en las próximas semanas se convocarán más elecciones. Y Maduro le dice a Ramos Alud: ¿cómo me vas a ganar si no te inscribes? Y Ramos Alud dijo que no se va a inscribir. Lamentable, pues, que Copey sí se haya inscrito en esta parodia que llaman elecciones. Los venezolanos, en medio de su miseria, en medio de esta crisis, donde el venezolano tiene que decidir entre comer o huir, porque prácticamente están huyendo, decidió muchos quedarse, otros irse. Llegamos al final del espacio. Recuerden que este programa va a ser posteriormente, inmediatamente transmitido a través de YouTube, Periscope, también en diferido por Sigatoga Noticias a través de la radio de la Resistencia. Gracias a la gente de Colby, llamadas desde Venezuela sin internet, sin llamadas internacionales, sin costos costosos, tarifa plana, eso es en el 34-660-321-9549, el WhatsApp para que le den información. Hospital Madre Raffles, Supermarket at Home, Panadería El Rey, Joyería La Onza de Oro, Music and Sport, Supermercado Acuario, Epale Fat Food, Segurosibanca.com, Autoaire La Matica, Indusalca.com.be, la página web, y por supuesto Indusanca, la productora de sal. Pronto Pizza, la original. Todos ellos, gracias por el apoyo. Como todos los días, nos despedimos agradeciéndoles a ustedes la sintonía. Los esperamos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Vamos a despedirnos hoy con una gaitica. Vamos a despedirnos hoy con un pedacito de una gaitica. Y nos volvemos a escuchar mañana. No me voy, no me voy, no me voy, no me voy a dejar engañar. Perderé la pista, porque a mí en esa lista nunca me van a agarrar. Ay, yo no me voy a dejar que me quiten mi país. Si quiero vivir feliz, con mis hijos progresar. Ay, nunca me voy a marchar y no perderé la pista, porque a mí en esa lista nunca me van a agarrar. Son 2 millones de casas, hazla pues. No se trata de mentir ni de decir maravillas. Cemento no hay cabillas, como las va a construir. Puede ser que a vos te engañe, pero yo no me voy a dejar. Ay, yo no me voy a dejar. Vas a poner como mi país. Si quiero vivir feliz, con mis hijos progresar.
ilusionado tanto, chico.